¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay un poquito de unas fallas técnicas fuera de tiempo. Oigan, buenas tardes, pues estamos hoy nuevamente aquí en su programa Mascotas y Plantas. Pues seguimos con el tema del Parque de la Pastora, el dilema. La pastora se queda. Estoy en shock, la verdad, con tantas cosas que hemos visto. Las personas que tienen la oportunidad de seguir esta página, pues ahí pueden agregar en esa página todo lo que ustedes han ido a ver ahí en La Pastora, las imágenes, los animalitos, y compartirlas, sus visitas. He visto mucho que tiene que decir esta página, y toda la gente que quiere que se quede La Pastora, pues únanse a la causa. Bueno, hay mucha gente que sí le interesan los animales, el cuidado y todo eso. Entonces, quiero comentarles que esta semana que pasó, que estuvimos hablando sobre esto de la pastora, de lo que se va a construir y todo eso, vimos ahí un video que obviamente no tenemos los derechos, pero aquí lo vamos a poner para mostrárselo. Este video es relacionado a lo que estábamos tocando el tema la semana pasada, sobre de que quieren quitar La Pastora, pues para hacer la fundidora más grande, ¿verdad? Era lo que habíamos comentado. Entonces, este videito lo vi exactamente ahí en esta página de La Pastora se queda, y quiero compartirles con ustedes, ¿verdad? Quiero compartirlo con ustedes para las personas que no siguen esta página y quisiera que pues se dieran la oportunidad de seguirla para que vean todo lo que contiene. Yo considero que son muy pocos los lugares culturales que tenemos, los parques recreativos, y pues obviamente quisiéramos, ¿verdad?, que se quedaran más. Mira, aquí está el video, a ver si se puede escuchar para que lo puedan ver. ¿Es que lo... ¿Es ese? Sí, ese mismo. Ahí va, que lo ves. 3, 2, 1... Cualquier ciudadano puede ir al zoológico La Pastora y ver que el espacio sobra. Están movilizando estos animales porque les estorban para sus proyectos. Actualmente el gobierno considera que el zoológico tiene mucho espacio y lo quieren reducir o eliminar para hacer una gran cantina como tienen actualmente a Fundidora, con cada evento que incluir tigres, cebras, dromedarios, hipopótamos y venados. Uno de los motivos principales, argumentó Reinaga, es que todo se hace para adecuar el lugar con miras al Mundial del Fútbol 2026. Vamos a hacer un plan maestro que estará llevándose a cabo de aquí hacia noviembre de 2022, y empezarán las obras en 2023, 24 y 25, y lo vamos a dejar totalmente listo para que cuando llegue el Mundial de Fútbol en 2026, sea la casa de todas las personas que nos visitan y también de los neoloneses. Una intervención para hacer un parque en este polígono, esta área, que es propia de esto de Nuevo León. Y no nomás es La Pastora, es La Pastora, lo que antes era el parque de diversiones y el parque La Silla. Abundó que el proyecto no se limita a ser una construcción que se relacione con el Mundial, como algunas personas plantean, sino que será un espacio pensado para las futuras generaciones. No es un parque de diversiones, no es un parque temático, no es un parque de toboganes, es un parque ecológico que aprovecha el agua del río La Silla para conformar su ecosistema. Oigan, pues este es el video que se me hizo muy interesante, porque pues al principio del video, si ustedes entran a la página, dice: raza, no nos van a convencer con mentiras. Ya se había comentado que este parque obviamente se iba a extender, el parque Fundidora, que se iba a hacer más grande, pues para
hacer ¿cómo se les puede decir? Como eventos masivos. Eventos masivos. ¿Eh? ¿Cómo se llama la página? Se llama La Pastora Se Queda. Entonces, pues eso es lo que lo que les comentaba, era que pues, obviamente el evento, que los eventos masivos que se van a hacer, obviamente, pues requieren de mucho espacio, requieren de espacio. Entonces se dice que los animales de la pastora pues están siendo, no se puede decir que maltratados, pero están mal atendidos, no les dan lo suficiente atención requerida, las aguas están muy echadas a perder. Generación en generación, alrededor de 36, 37 años tiene la pastora, y pues no se nos hace justo que por obviamente querer meter más dinero o querer ganar más dinero, pues tengan que quitarnos este lugar tan bonito que tenemos. Oigan, bueno, pues quiero comentarles que el día de ayer estuvo reportando que la pastora despedía los olores de pinturas, o sea, solventes de pinturas. Desde la entrada se percibía el olor a pintura, y que pues obviamente la gente seguía entrando, o sea, seguían entrando la gente a la pastora, y los mismos trabajadores estaban pintando al momento que estaban las visitas, los animales estaban fuera de sus áreas, obviamente de sus cuevitas, y pues no los resguardaron para pintar, no cerraron las instalaciones para pintar. Se me hace que es algo que no se debe hacer. Yo considero que todos los lugares o empresas, o no sé cómo se les llame, sus empleados, sus mantenimientos, se tienen que hacer en labores de fuera de horario de que sirves a la gente. O sea, la gente no puede estar entrando a un lugar y que estés pintando, que estés tapando los pasillos, porque pues se ve mal. O sea, uno va a ver, va a conocer, y pues resulta que, cerrado. Por reparación cerrado. O por otra cosa también está cerrado. Y pues no puedes disfrutar a gusto, ni lo que pagas y todo eso. Entonces la gente comentaba que pues el lugar donde están los leones, pues sí había mal olor, que despedía un olor así como pudredumbre. Entonces pues sí, no están bien limpios. No sé, yo creo que los animales no están siendo bien atendidos, y a lo mejor es por esta razón que ya quieren como que no darle la importancia necesaria a los animalitos, y pues ya los están descuidando, porque pues ya van a quitar a la pastora, ¿verdad? Pero pues yo creo que pues la gente debe unirse en una sola voz para que esto no suceda. Y sí, como les comentaba, habían unos comentarios, y pueden entrar aquí a la página y se van a dar cuenta de que esto que están haciendo, estaban pintando las rejas de donde están los borregos, las estaban pintando con compresora y pistola de pintura, para tener bien bonito el área, porque supuestamente van a recibir una visita muy importante. ¿Qué visita? No sabemos quién es, nadie sabe todavía hasta el momento qué es la visita tan importante que van a tener, el por cual están haciendo esto, porque no les está importando pues el cuidado de los animalitos. Están a marchas forzadas, dicen. Que están a marchas forzadas, están pintando, y les está dando igual pues que los animalitos estén ahí. Están los comentarios. Ahí en pantalla tenemos los comentarios de la gente, no los alcanzo a ver. Si no, con todo gusto se los leo. Sí, oigan, bueno, pues así como les comentaba, que pues dicen que el área de ayer estuvieron pintando el barandal donde están los borregos, los monos y todos los animalitos, pues estaban oliendo estos, se puede decir como solventes. Y y lo más extraño y curioso fue que todas las personas que visitaron el área, pues decían que los leones estaban encerrados. ¿Por qué estaban encerrados los leones y los tigres? Pues no se sabe. El día de ayer estaban pintando todas las áreas, pero se nos hacía extraño que pues si todos los demás animales estaban fuera del área, ¿por qué ellos no, verdad? Al parecer ya tienen varios días que han estado encerrados, y la gente está como que preocupada. No sé si por ahí puse una foto donde la gente está pidiendo que si alguien tiene un dron, que lo puedan volar en la parte de arriba de la pastora, pues para saber qué es lo que está pasando con estos leones y tigres de ahí de la pastora. No sé si podemos
ahí aparecen en pantalla las imágenes de las pinturas, de los botes, el agua toda echada a perder de los tigres y de los leones. Ah, sí, también comentaron que habían que estuvieron sacando peces muertos. Que el agua, a ver, que el agua sí estaba en mal estado. Que se observaron personas tomando medidas alrededor del zoológico. ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando esto? Ya se estarán movilizando para lo que va a suceder más adelante. Todavía no lo sabemos. Vamos a un pequeño corte. ¿Todavía no? Sí, vamos a un pequeño corte y ahorita continuamos con estos temas de la pastora. Soy Osiris Ramírez y quiero invitarte este viernes a que nos veas a través de Grupo Ronda en nuestro programa de ayuda, donde tocaremos temas informativos referentes a ayuda social, voluntariado, donaciones, apoyo a personas en situaciones vulnerables, entre otras cosas más. Acompáñame todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a través de Grupo Ronda para que me ayudes a ayudar. No te pierdas Rondando tu Escuela, conducido por Karen Torres, en la página de Facebook de Rondando tu Escuela GR de Grupo Ronda. Todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde te esperamos. Oigan, pues estamos de regreso y estamos con el tema todavía de la pastora. Oigan, hay algo que no sé si alguien sepa sobre que hay un acuerdo de un amparo, porque al parecer la pastora está donando los animales. Ya se había dicho que al momento de que cerrara la pastora, los animales iban a ir a los demás zoológicos como el Cempal o... ¿cómo se llama el otro que está allá? El Bioparque Estrella. Toro Salvaje. ¿Toro Salvaje? Ay, no sé. Ah, Pueblo Salvaje. Y dije, ajá, Toro Salvaje. Ah, bueno, sí, bueno, en diversos lugares, ¿verdad? Pero también habíamos escuchado que se estaba haciendo como una donación de animales a ciertas, pues se puede decir que unos lugares que son como cacerías, que en realidad obviamente dijeron que se iba a hacer solamente la reproducción de estos animales, o sea, de estas especies que estaban donando. ¿Qué especies? Todavía no se sabe, pero más sin embargo la gente comenta que pues va a ser como que las crías realmente van a casarse, ¿verdad? Las van a casar, las van a... no es que vayan a... o sea, casar de disparar, o sea, no casar de boda. Y sí, en realidad pues queremos saber realmente qué es lo que está pasando, si hay gente que conoce de esto, si alguien sabe qué es lo que sucede, porque yo, o sea, vi que decían que pues obviamente la pastora sigue abierta al público, pero que áreas permanecen cerradas. La controversia aquí es por qué los leones y los tigres están encerrados, no sabemos el por qué.
pero pues piensan que estos animalitos ya están siendo donados a otras partes, donde juran o perjuran que va a haber una reproducción de las especies, que no lo creemos. Tampoco creemos que estas especies van a ser domesticadas en otras áreas, que tampoco creo que suceda. Más bien, pues estos piensan que pues se van a dedicar a pues a la cacería, ¿verdad? Dicen que existe un amparo y pues para detenerlo, sin embargo, no hay una manera de comprobar lo que existe, ¿verdad? Que permitan que esto suceda de las donaciones, todavía no se sabe, eso todavía está oculto porque son puros dimes y diretes, no hay algo concreto de que ya esté establecido que sí hay donación de animales, sí se van a ir, sí está el amparo. Entonces queremos saber realmente qué es lo que pasa. Si alguien tiene información que nos quiera compartir, pues con todo gusto aquí las aceptamos y lo compartiremos más adelante con las personas que desconocen todo esto que está sucediendo. También quiero comentarles que este próximo domingo 28 de mayo será la fiesta de Monty. Está toda la gente invitada, ya está la invitación de Monty por ahí, no sé si la tengan para ponerla. El día 28 de mayo Monty estará festejando sus 17 años. Ahí donde lo ven, este Monty que hace 17 años que nació, estuvieron buscando nombres para ponerle, que hubo muchos nombres que estuvieron ahí poniendo. Ahí está en, no sé si está en pantalla todavía, pero si no, ahorita se los ponemos en pantalla. Y ahí está Monty cumple 17 años. Ahí está un pequeño video para que lo vean, a ver si no lo pueden poner. Sí, como les comento, cumple 17 años. Y ay, qué bárbaro. Vamos a festejarlo este domingo a las 11 de la mañana. Estará a él, la sí lo van a festejar. A las 11 de la mañana estarán partiendo el pastelito de Monty. Y a las 12 del mediodía estarán cantando las mañanitas a este hermoso elefante. Entonces, ¿cómo que es legal? Yo acá poniendo oreja en otras partes. Oigan, pues, y mucho ojo, no se dejen engañar por todo lo que está sucediendo. Ahí está apareciendo la invitación de Monty, que dice: te invitamos a festejar mi cumpleaños. Ahí está Monty, les está que vayan, que le lleven cacahuates, que lleven un dron para que puedan aprovechar a grabar todo lo que suceda dentro de la pastora. Ahí vamos a investigar. Sí, creo que sí, el estacionamiento zoológico La Pastora, a las 11:30 de la mañana se va a hacer la partida del pastel y a las 12 las mañanitas. Aquí estamos al revés. Primero es las mañanitas y luego el pastel. Pero bueno, entonces así quedó. Entonces toda la gente que pueda acudir, pues ahí los esperamos. Vamos a estar, yo sí voy a ir, no sé ustedes. ¿A quién voy a llevar en mi equipo de trabajo? Con su cara de what. Vamos a colaborar. Vamos a ir a ver a Monty a sus 17 años. No nos acordamos de los 15 años. O sea, el tiempo del vals. Oigan, bueno, pues así el asunto. Así estamos. Todavía nos queda un ratito más y vamos a tocar otros pequeños temas. Déjenme veo. Ay, es que no compartí. A ver si la tienen ahí. Pueden, a ver, alguien, Osiris, ¿puedes checar? ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi celular para que lo puedan ver? Porque no alcanzo a ver, no me sonó mi WhatsApp, entonces creo que hay un paquín. Si hay algún detalle, ¿no? ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Bueno, pues continuamos con esto. Oigan, los invitamos a que nos vean a través de Grupo Ronda. Estamos transmitiendo todos los lunes a partir de las 2 de la tarde. También está
Retro TV. Los martes, Mascotas y Plantas a las 2 de la tarde, igualmente aquí por Grupo Ronda. Los miércoles es de Rondando tu Escuela, también en punto de las 2 de la tarde. Y el viernes está Ayuda a las 3 de la tarde. Es el único programa que está a las 3 de la tarde. Notiliteral puede estar en el transcurso de la semana y con horario variado, pero pues sigan nuestras redes de Grupo Ronda porque estaremos transmitiendo todos los días, todos los días de la semana, perdón, en diferentes horas, ya sea a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, pero aquí estamos. Ahí pónganos seguir para que les pongan todos los detalles. Todos los detalles les aparezcan ahí, toda la información. Es que quería comentarles algo. A ver, déjenme compartirles algo que nos pasó el día sábado. Oigan, otra cosa que se me estaba pasando. Mucho ojo con las personas que tienen casas abandonadas. Nos percatamos de que hay muchas casas que están solas y que tienen una mascota para cuidarle su casa. Yo creo que esto se debería de poner una sanción a estas personas que descuidan a sus mascotas, que las tienen abandonadas, porque pues realmente no les llevan alimento, no les llevan comida, no les llevan agua, y pues las mascotas están deshidratadas. Sabrá Dios si tienen un techo, porque pues si la casa está abandonada, obviamente no creo que la tengan abierta, porque tienen a su mascota ahí, y la verdad es que no tienen un lugar. Me he percatado, les digo, porque por mi colonia hay varias casas que están abandonadas y tienen a sus perros ahí afuerita, mojándose en el sol, tanto deshidratados, sin comida, y pues eso sí, yo creo que debería de estar penado, sinceramente. Para los municipios que tienen estas ya leyes de cuidado animal, pues yo creo que deberían de implementarlo todos los municipios, la verdad. Porque Juárez yo creo que todavía no lo tiene y sí debería de tenerlo, porque el día sábado nos topamos con que una vecina de la colonia Arcadia, pues resulta que su casa está abandonada y tiene su perrito, hermoso perrito, la verdad, era un pitbull blanco, que resulta que falleció a causa de deshidratación, de falta de alimento, y todavía la gente tiene el descaro de meterlo en una bolsa y dejarlo ahí en la calle, oliendo mal. Oye, si tienes mucho terreno en tu casa, si tienes patio, entiérralo, dale de perdido una buena sepultura. Porque de verdad que es bien triste que esas mascotas que hacen todo lo posible por cuidar tu casa, que lo único que desean es amor, porque pues es lo único que ellos hacen solamente amarnos, o sea, lo único que quieren es un poquito de cariño hacia nosotros, y pues así les pagamos, ¿verdad? Tristemente, eso es lo que pasa con las personas que solamente buscan animalitos para que te cuiden tu casa, y no les des amor. Y solamente quería comentarles eso, porque sí se me hace como que de muy mal gusto que estén haciendo eso. Yo creo que la gente debería reportar a estos vecinos que están haciendo eso. Repórtenlos, hablen a Protección Civil para que resguarden a los perritos. Si hay personas que tienen páginas de ¿cómo se les llama? Ya se me olvidó. Son páginas de donaciones donaciones de animalitos o asociaciones, pues pueden comunicarse con ellos para ver si pueden hacer una ayuda. Hace unos meses un primo me escribió, pero lamentablemente pues en la zona de Cadereyta pues sí me quedaron un poquito retirado, pero darles a las personas o asociaciones que están en diversos municipios, búsquenlas para que las ayuden. Estos eran unas personas que también se mudaron de casa y dejaron una perrita preñada, la cual se alivió. Y pues obviamente tenía sus perritos, al parecer la perrita también falleció y los perritos ya también se estaban muriendo porque pues no había alimento. Eso es algo demasiado triste, y sí quisiéramos que pues la gente pusiera atención, los mismos vecinos, oye, alertas, ayuden, busquen también solución. A lo mejor si tú no te puedes quedar con el cachorrito, la mascota, pues busca a alguien que lo pueda atender o que los puedan donar, ¿verdad? O buscar a las personas indicadas o a los mismos dueños. Oigan, bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide, todos los días de la semana por Grupo Ronda estamos transmitiendo diferentes temas, diferentes programas, y toda la información que ustedes requieren aquí la encuentran en Grupo Ronda. Nos vemos la próxima semana en punto de las 2 de la tarde en Mascotas y Plantas.